Hello everybody, and welcome to Rec TV. On this episode, we are going to change the color of our hair, and we're gonna make it gray. Let me show you. We're going to get this color, so cool. Check it out, it's my gamma de colores. And so, what we want to get is this one. Gray. What? Actually, this one. 911. 911. This one right here. Vamos a necesitar peróxido y un poco de polvo de colorante. ¡Tarán! Aquí vamos. Utiliza protección. Siempre utiliza protección. Ahora vamos a continuar con esta parte de aquí. Este polvo es súper amigable porque no se esparce y no es volátil. Es cremosito. Una count. One. Two. Este polvo con el peróxido de 30 volúmenes. Tal vez puedes conseguir de más volúmenes, pero a veces es peligroso y te puedes quemar la cabeza. Entonces, 30 es perfecto. Recuerda de colorar bien tus patillas. Te recomiendo que uses ropa blanca o ropa clara, porque si esto cae en tu ropa también puede decolorarla y se pone muy fea. Así que I suggest you to not shower for 3 days, so the little grease from your head can protect your skin from these chemicals. Usaré un poco de protección con esta crema de óxido de zinc, zinc oxide cream, to protect our skin. Listo. Comb out your hair previously so you can be ready for this product. It's gonna be crazy. Ahora esperemos de 30 minutos a 40 minutos para que esto actúe y volvamos a repetir el proceso. As you can see, the chemicals are changing the color of my hair and now it's turning yellow. So let's wait for a few minutes to get a better result. Stay with me and see what happens. Hello, we're back. We have this yellow now and we're going to continue bleaching this hair. Necesitas secar tu cabello para que puedas seguir procesándolo y lo podamos transformar en gris. Mientras enjuagas tu cabello, no necesitas poner shampoo. Solo quita el producto y los químicos y continúa con el proceso. Así tu cuero cabelludo estará protegido. In that way, your skin will be protected. So, do not wash your hair with shampoo or any product. Just rinse it with a lot of water. Listo. Vamos a hacer otra vez la mezcla con todos estos productos y estas herramientas. My hair is super black,
So it might need a couple of processes. But maybe if you have lighter hair, you can do this with one or two. Listo. Esto empieza a arder un poco. Como puedes ver, ahora se ve medio azul y ya se empieza a ver más rubio. Voy a esperar 30 minutos. Let's wait for 30 minutes y te veo en un ratito. So, we're going to check the color. Look, it's pretty light right now. It's almost white. And so I think this is gonna work for what we want to do next. So we're going to rinse this color and we're going to continue with one more process. Hello, now I'm applying the gray color and it's crazy because it's burning a little bit. So just be super careful and have a little bit of water always so you can calm the pain or the burning, or if it's too much, just go and rinse. Please be safe. Ahora voy a enjuagar este color y vamos a ver el tono gris que... ¡Tarán!